Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta ceremonia. Saludo con el afecto de siempre al señor secretario, doctor José Narro. Bienvenido. Muchas gracias por su presencia, que engalana y estimula a todos los miembros del Hospital General de México. Saludamos al doctor Guillermo Ruiz Palacios, a Francisco Navarro, a Germán Facardo, y obviamente a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante, tan tradicional para el hospital. El Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, con 112 años de vida, contempla su transformación en forma paralela a la epidemiología del país, contribuyendo en proporcionar atención médica, educación, capacitación, investigación, rehabilitación integral y un programa al servicio de la comunidad de prevención y diagnóstico oportuno. Su misión, pensar en la gente con políticas que tengan resultados, bienestar social para mantener una población saludable, detectar en la etapa infantil, que es el futuro del México moderno, problemas del neurodesarrollo con estimulación temprana para convertirlos en ciudadanos productivos. Nuestras acciones son de mayor compromiso en el trabajo porque la salud es un derecho y un igualador social. Nuestra herramienta de trabajo ahora son las nuevas instalaciones, estimulantes como profesionales de la medicina a realizar con el orgullo de mantener la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos. Conceptos visionarios del doctor José Narro Robles, quien ha continuado y enriquecido los programas de salud con la certeza de sin la salud, el desarrollo personal y colectivo no puede ser. Sus grandes preocupaciones, como la medicina comunitaria, la educación en sus diferentes cargos, en el gobierno federal, en la Secretaría de Gobernación, en la Facultad de Medicina, su rectoría en la UNAM, como asesor de la Organización Mundial de la Salud, con grandes contribuciones, resaltando el humanismo médico, la importancia del primer contacto médico-paciente, el papel de los servicios de salud y de la seguridad social y acorde a las variaciones de la epidemiología. Gracias al gobierno federal, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, gracias por su diligencia, apoyo y liderazgo de usted, señor secretario Narro. Gracias a la UNAM por proporcionar los medios para crecer y proyectar la tecnología, la investigación y educación de todo lo que representa el Hospital General de México. A todos ustedes, a todos realmente, que forman parte de esta gran institución, les agradezco su colaboración, pero sobre todo su calidad humana como servidores públicos en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Fue el mensaje del doctor César Ati Gutiérrez, director general de nuestra institución. Y a continuación, escucharemos la conferencia magistral del secretario de Salud, doctor José Narro Robles. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto venir una vez más aquí al Hospital General, saludar al señor director del mismo, al doctor César Atié Gutiérrez. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme y muchas gracias en especial a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias a quienes hacen el
trabajo y hacen posible que se brinde un servicio que de verdad no podría uno pensar que no se da, que no existe. Gracias, insisto, por asistir en esta oportunidad, pero sobre todo por el trabajo cotidiano. Ustedes son quienes hacen al Hospital General de México. Me da mucho gusto que entre nosotros esté un gran maestro. Hay muchos, está llegando uno más. Tarde, pero está llegando. Bienvenido, señor presidente de la Academia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que podría hablar de muchos de ustedes como ese gran maestro, pero yo estoy seguro que todos coincidirán conmigo que si tuviéramos que escogerlo abrumadoramente pensaríamos en Raúl Cicero. El maestro Cicero está aquí con nosotros, como lo ha estado desde algunos años, y cuando el señor director decía de la longevidad del Hospital General de México, cuando nos recordaba que ya son más de 112 años de estar en funciones, pues simplemente les digo que varios de quienes estamos aquí hemos presenciado, conocido, trabajado, contribuido al desarrollo de este hospital y que a lo largo de muchos años y que Raúl Cicero ha estado sin duda alguna al frente de su servicio, de programas, de proyectos, de procesos formativos de recursos humanos, de investigación, de aportes al conocimiento, de servicio a la gente por más de la mitad de la vida de este hospital. Para él, nuestro agradecimiento y con un aplauso, nuestro cariño. Muchas gracias al doctor Germán Fajardo por estar aquí con nosotros, un egresado de este hospital, un profesor, un universitario y quien además el día de hoy viene con su propia investidura, la de director de la Facultad de Medicina de la UNAM, invariablemente ligada al desarrollo del Hospital General de México y también con la representación del señor rector. Transmítale a él nuestro saludo, nuestro agradecimiento y el compromiso de seguir como ha sido la historia, un camino juntos en favor de la salud de las y los mexicanos. Muchas gracias a los colaboradores que están aquí presentes, a quienes forman parte de la mesa que preside esta sencilla pero importante sesión del Hospital General de México, y de verdad muchas, muchas gracias a todas las personalidades que están el día de hoy aquí con nosotros. Voy a hacer un recorrido rápido sobre algunos de los asuntos que tienen que ver con la salud. Mi agradecimiento reiterado para quienes han hecho posible que yo esté aquí con ustedes y decirles, haré rápidamente una revisión de estos seis grandes asuntos, el contexto internacional, lo he comentado aquí, pero como los públicos son distintos, lo quiero volver a tocar, un poco remarcar dentro de ese contexto la importancia que tiene la salud, lo que hemos conseguido, los logros que se han alcanzado, los desafíos que tenemos también. Esta es una tarea que no tiene fin y una de las cosas extraordinarias de la salud, y son muchas, es que siempre se puede estar mejor. Siempre es factible contribuir a la mejoría de la salud de una persona o de una colectividad. Hablaré algo sobre el tema de la formación de médicos y finalmente un poco una revisión de hacia dónde creo
que sería conveniente avanzar y alguna como país y algunas propuestas de cómo conseguirlo. Empiezo pues con el contexto nacional e internacional y ahí he tratado de representar la complejidad del mundo. Vivimos un mundo maravilloso, nos ha tocado y seguramente todas las generaciones han dicho lo mismo. Nosotros no somos la excepción, vivimos un mundo extraordinario, pero también un mundo cada vez más paradójico, más contrastante, un mundo que cada vez nos presenta nuevos desafíos y que nos deslumbra también con sus desarrollos grandes, grandes desarrollos en materia de investigación, de ciencia, grandes desarrollos que nos permiten tener avances tecnológicos fantásticos y sin embargo también problemas que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, problemas de siempre entonces y un riesgo, el abandono de algunos de los principios y de los valores cívicos, laicos, propios de nuestra especie, el desapego a formas humanas, el abandono de principios básicos y el sacrificio de esos principios en aras al tener, a tener, a poseer, más que realmente hacer. Enormes incertidumbres. No importa si estamos hablando de lo económico, si hablamos de lo social, si hablamos de lo político, no importa si estamos hablando de asuntos muy puntuales, en el mundo se siguen presentando los problemas de la antigüedad. En el mundo, y lo acabamos de ver con el caso de Yemen, siguen registrándose hambrunas, en el mundo seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo rechazos a grupos que son diferentes a los que dominan en alguna región. Se hace a un lado a las personas por sus creencias, por sus militancias, por su forma de ser, por sus orientaciones. Un mundo, pues, realmente complejo y un mundo al mismo tiempo que presenta grandes, enormes posibilidades, incluso para resolver algunos de los problemas de siempre. Y ahí, en medio de todo esto, está nuestro país. Y lo he dicho aquí, lo voy a decir muchas, muchas veces, porque creo que es parte de lo que tenemos que comentar, que decir. México es un gran país, un país que tiene una enorme, maravillosa, gigantesca, milenaria cultura, un país configurado a partir de la multiculturalidad, un país que tiene biografía, que tiene historia, que tiene una gran trayectoria, que acumula capital natural, una de las principales potencias en materia de biodiversidad, con una enorme varianza en los climas, en los espacios geográficos, un país que al mismo tiempo que tiene esa riqueza natural, ha logrado construir un régimen de instituciones y en donde está algo que nos distingue del resto de los países de América Latina, la posibilidad de hacer a lo largo de un siglo transiciones políticas mayormente con apego al régimen constitucional. Un país que a diferencia del resto de las naciones de América Latina no ha tenido rupturas en el régimen constitucional para hacer los cambios de poder, que es verdad ha tenido a lo largo de 70 años la presencia, el dominio de un partido dominante, pero que al mismo tiempo ha sido capaz de hacer esas alternancias en todos los niveles de gobierno y con una democracia que si bien en mi perspectiva sigue construyéndose, como pasa con las obras humanas, con las obras sociales y políticas, está cada día mejorándose. Un país que cuando uno lo revisa en los números, no hay duda que se trata de una de las principales naciones. El país número 11, cuando hablamos de demografía, el país número 12 en materia de litorales y extensión
marítima, el país 14 en cuanto a su extensión geográfica, y mídase como se mida, una de las principales economías, una de las primeras 15 economías del mundo. Quiero comentar, porque también me parece que conviene tenerlo presente en la valoración que hagamos de nuestro país y de su momento. Y voy a tomar tres láminas para ejemplificar lo que en los últimos años ha pasado. Algunos pueden o no estar de acuerdo con el contenido, con el sentido de algunas de las reformas estructurales, pero ahí están mencionadas 13 de las reformas que se han realizado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 8 de ellas que han requerido cambios o ajustes constitucionales. Reformas tan importantes como la educativa, la de telecomunicaciones, la energética, la de competencia económica, la de transparencia, la financiera, etcétera. Ahí están mencionadas. Y todavía como pendiente para los próximos años, la posibilidad de que muchas de ellas se entrecrucen y contribuyan al desarrollo de nuestro país. Quiero ejemplificar de manera muy rápida algunos de los avances que se han tenido en los últimos años. Se ha mejorado en la cobertura de educación superior. Nos comprometimos como país hace 5 años a que alcanzaríamos en el 2022 la cobertura universal en materia de educación media superior. Vamos en la ruta correcta. Tenemos ya 82% de cobertura. Y ese tiene que ser uno de los mecanismos, una de las herramientas para poder garantizar muchas cosas: desarrollo, productividad, avance, también seguridad. Se combate la inseguridad con educación, se combate la inseguridad con empleo para nuestros jóvenes. Y ahí están los datos: 2.8, ya casi 2.9 millones de nuevos empleos generados, un crecimiento extraordinario de la actividad turística internacional. Somos ya la octava potencia en materia de turismo internacional, el país número 8 del mundo en cuanto a visitantes internacionales. Tenemos capacidad exportadora en algo que hace apenas unos cuantos lustros no alcanzábamos, en el área agroalimentaria y también en algunas industrias como la automotriz. Tenemos un desarrollo muy importante de nuestra infraestructura y podría yo mencionar carreteras, podría mencionar autopistas, pero selecciono mejor el caso de los caminos rurales que contribuyen a que la población rural se incorpore más fácilmente al desarrollo y al progreso. Con esa población, que es grande, que representa prácticamente el 23% de nuestra demografía, tenemos todavía una deuda. Y una forma de empezar a pagar esa deuda es comunicarlos, es acercarlos al desarrollo. Se han construido cerca un poco más de 30 mil kilómetros, que representa, por ejemplo, esa porción, 3/4 partes de la circunferencia de la Tierra, o una distancia mayor a la que media entre Montreal y Buenos Aires, ida y vuelta. Inversión extranjera directa importante, mejoría en el índice de competitividad y el pronóstico que se hace desde el extranjero de que es factible que en algunos años, no muchos, en 13 años, en poco más de una década, México pueda ser una de las 9 economías más grandes del mundo. No nos podemos quedar satisfechos con eso. Tenemos que conseguir que tengamos una mejor distribución de la riqueza que se produce en el país. Paso ahora a darles, y solo por compartirlo con ustedes, porque no tengo duda de que en este auditorio se cree en eso, a remarcar la importancia de la salud. Y ahí efectivamente soy uno de los muchos que piensan que la atención a la salud es un derecho fundamental, esencial,
que se trata de uno de los grandes igualadores sociales, que cuando combinamos educación y salud, por ejemplo, estamos mejorando, sin duda alguna, a nuestra población, que la salud da inclusión, estabilidad, pero que también hay que reconocer que todavía para muchas y muchos mexicanos se trata de un derecho que es una aspiración, que en la vida real no pueden darle concreción a esa condición. Un campo del quehacer humano que nace con el ser humano. Yo decía el día de ayer con los procuradores de justicia de la República en la reunión que tienen cada semestre, que hay áreas del quehacer humano que se han ido desarrollando a lo largo de la evolución del hombre. Ahí está la ciencia, ahí está la cultura, ahí están algunas de las preocupaciones, el cuidado del ambiente. Hay muchas, muchas áreas que son producto del desarrollo de nuestra especie. Pero hay otras, y la salud es una de ellas, que han estado presentes prácticamente desde el arranque, desde la aparición del Homo sapiens. Hay logros y hay desafíos. Hay asuntos que hemos alcanzado y que podemos estar contentos de haber alcanzado eso, pero también hay desafíos que tienen que preocuparnos y de manera importante. Aquí en la siguiente lámina están algunos de los datos de lo que ha pasado a lo largo de los últimos 65 años, 67 años, y yo quiero llamar la atención del auditorio respecto del tema de la población total, porque también lo que nos pasa, lo que alcanzamos y lo que nos falta, tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo, con el crecimiento de nuestro país y en particular con el crecimiento demográfico. En esos poco menos de 70 años que están ahí en el cuadro representados, México se ha multiplicado prácticamente 5 veces en materia de población. Se ha tenido que construir más, mucho más de lo que teníamos por a mediados del siglo pasado, y uno lo puede ver en materia de salud, cuando uno compara lo que teníamos con lo que ahora existe, no hay punto de comparación. En educación, en vivienda, en caminos, en empleo, en ingreso, en desarrollo económico, en progreso científico y tecnológico, en lo que uno quiera, y ha habido un cambio extraordinario. Pongo el caso del analfabetismo. 42, casi 43 de cada 100 mexicanos a mediados del siglo pasado no sabían leer ni escribir. 6%, 6 de cada 100 son los que tienen esa condición. Nos tiene que animar que hemos mejorado, nos tiene que preocupar enormemente que todavía tengamos 5 millones de mexicanos o una cifra cercana a esa cantidad que no saben leer ni escribir. Hemos avanzado extraordinariamente. Pongo desde que yo era rector de la universidad el ejemplo de lo que tenía México en aquellos años en materia de estudiantes en la licenciatura y el posgrado. Ustedes pueden ver ahí un poco menos de 30 mil estudiantes de licenciatura y lo que ha pasado, un crecimiento de 127 veces para tener hoy 3.8 millones de estudiantes, de jóvenes estudiando una licenciatura o un posgrado. Y sin embargo, esa cifra nos da un promedio inferior al que tiene nuestra región, al de América Latina. Hemos mejorado, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. Hemos ganado años de vida y sin duda más calidad de vida en esos años. Hemos mejorado en mortalidad general, infantil, o en la parte de la maternidad, en la razón de muerte materna. Pero en todas esas cifras,
En cada uno de esos indicadores todavía estamos muy por debajo de lo que México debería tener. Es esta situación contrastante, en donde por un lado nos podemos sentir contentos y por otro lado debemos tener una preocupación porque no hemos alcanzado lo que deberíamos tener. Aquí está, en esta otra gráfica, un plazo menos largo. Y de nuevo, ustedes lo conocen, ha habido una transición epidemiológica. Hemos dejado el caso de las enfermedades infecciosas y parasitarias, que en este plazo que está ahí graficado de 1980 a 2015, ha registrado un cambio muy, muy importante. Una disminución de casi 85% de la tasa que se tenía en 1980 respecto de la que ahora tenemos. Pero si conquistamos las enfermedades infecciosas transmisibles, si ahora no tenemos ese grave problema en la magnitud que se vivía hace 3 décadas y media, pues resulta que ahora han aparecido con mucha mayor fuerza las enfermedades no transmisibles. Y ahí están graficadas las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y particularmente, lo sabemos, el caso de la diabetes, que ha tenido un crecimiento vertiginoso que ha hecho que en estas 3 décadas y media se incremente en 270% la tasa de defunciones, la mortalidad. Lo he compartido con ustedes y lo sigo diciendo y lo voy a seguir también diciendo porque es muy importante. México tiene un gran sistema de atención a la salud de orden público. México ha podido con esfuerzo y a lo largo de las décadas construir ese sistema público que tenemos todos que fortalecer, del que forma parte el Hospital General de México y al que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y de desarrollar. 23.000 unidades de consulta externa, 1.400 hospitales, casi 90.000 camas sensibles, más de 210.000 médicos, casi 310.000 enfermeras, y con eso la magia del día a día. Cada uno de los 365 días, 1 millón de atenciones diarias. Ahí está la estadística actualizada a las últimas fechas, a los últimos años, al año pasado. 4.400 nacimientos diarios se atienden en las instituciones públicas. Cerca de 900.000 consultas, 100.000 de urgencia, 10.000 cirugías y 16.000 hospitalizaciones. Algo francamente extraordinario. En los años más recientes, claro que ha habido avances y claro que tenemos problemas. Yo no puedo dejar de reconocer ni una cosa ni la otra. Vamos a ver primero los logros de estos últimos 4 años. Un descenso en la mortalidad infantil del 6%. La razón de muerte materna que mejoró, que todavía es muy alta, que no alcanzamos lo que nos habíamos propuesto para cumplir incluso con compromisos internacionales, pero una mejoría de 18%. Los casos que no es mengue, sino es dengue, ustedes ahí sí dicen, en la mía no, 66% de disminución en el número de casos de dengue, que ustedes lo saben, la lucha contra los vectores, una de las luchas que México ha estado dando en más de medio siglo, por supuesto contra el paludismo, pero después contra enfermedades de aparición reciente como el Zika, como el chikungunya, como el dengue. Y hay una mejoría que puede ser destacada. La mortalidad por accidentes disminuida en 9%, el acceso a los servicios medido por Coneval con una mejoría de casi 5 puntos porcentuales, un sistema de compras consolidadas que ha permitido ahorros por más de 14.000 millones de pesos a las instituciones públicas y un desarrollo de nuestra capacidad
terapéutica, que aquí lo mido con el papel que tiene COFEPRIS como estimulador para que la población y las instituciones cuenten con más, mejores y más baratos medicamentos. Ahí está el caso de la liberación de 360 registros sanitarios de genéricos sin abandonar el desarrollo de medicamentos innovadores. En estos últimos 4 años, 200 innovadores han hecho su aparición. Y junto con esos desarrollos, desafíos importantes. A mí me gusta presentar esta gráfica porque a los jóvenes particularmente les tiene que preocupar. Les tiene que preocupar que la transición demográfica de México nos va a alcanzar, que hoy todavía tenemos la demografía a nuestro favor, pero que no queda mucho tiempo más de eso que los demógrafos denominaron el bono demográfico. Y que si no nos preparamos debidamente con programas que tiendan a que la población avance en su desarrollo demográfico de manera sana, a generar procesos de envejecimiento saludable, nos vamos a arrepentir. Simplemente digo, por ahí de 2050, en México existirán más de 17 millones de personas de 70 años y más. Les recuerdo que se estima que este año tenemos 5.7 millones de personas con 70 años o más, y que eso va a representar que se triplique esa población con la demanda de servicios de gerontología, con las necesidades en materia de salud y con un desarrollo que no estamos teniendo en todo sentido. Una de nuestras grandes amenazas, también la hemos comentado de muchas maneras, el tema del sobrepeso y la obesidad. Sinteticémoslo así, 7 de cada 10 adultos tienen el problema, 4 de cada 10 jóvenes tienen el problema, 1 de cada 3 niños está en esa condición. Y ustedes saben la relación que en el caso nuestro tiene la genética del mexicano con el tema de la obesidad, del sobrepeso y con estilos de vida que limitan la actividad física, con una dieta que no es la más saludable y que nos generan enormes cantidades de enfermos y de defunciones. Y ahí está la diabetes. Sin duda, lo que nos ha pasado en las últimas décadas es que hemos tenido un enorme giro a estilos de vida menos saludables de los que teníamos antes de la década de los años 70 en el siglo pasado. 13 de cada 100 adultos fue el hallazgo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Alimentación de Medio Camino del año pasado. 13 de cada 100 adultos con diabetes, tanto los que se sabían diabéticos como los hallazgos derivados de la encuesta, hacer las mediciones de los niveles de glucosa en sangre y los estudios posteriores. 1 de cada 4 de los diabéticos en el país no sabe que lo es. Muchos de ellos llegan y son diagnosticados por vez primera en las salas de urgencias, cuando llegan con una descompensación terrible, cuando llegan chocados, cuando llegan en condiciones de gravedad. Una diferencia importante en contra de las mujeres, una cifra mucho más alta, casi 15% de las mujeres contra 11% de los varones, y por supuesto la relación entre diabetes y sobrepeso y obesidad, un factor de riesgo que ahí está presente, y el hecho de que después de los 60 años, 1 de cada 3 mexicanos tiene el problema. Su impacto en la estructura de la mortalidad, ahí representada, piensen ustedes que entre 1980 y 2015, el número de defunciones se multiplicó casi por 7.
creció de manera acelerada, se incrementó de manera acelerada. Es muy probable que 2016, el año pasado, en unos cuantos meses, el INEGI va a liberar las cifras, pero sin duda nos estamos acercando a tener 100,000 defunciones por año. Estamos ya rondando esa cifra. Y la diabetes y sus complicaciones representa uno de los graves problemas. Mídase como se mida, directamente para la salud de las personas, a través de las complicaciones, nefropatía diabética, insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las principales causas de pérdida de años de vida saludable. Hablaba yo de la insuficiencia renal. Ahí está lo que nos está sucediendo. Ustedes y yo lo sabemos, aquí hay enfermeras, aquí hay médicos, aquí hay estudiantes de medicina, internos, aquí hay residentes en proceso de formación, pero todos sabemos que la diabetes y la hipertensión arterial, también ligada, por cierto, al sobrepeso y la obesidad, explican o dan cuenta de 2 de cada 3 insuficientes renales crónicos. Somos uno de los países en donde hay un problema mayor. No contamos como país con la capacidad para atender a todos los que requieren diálisis, no contamos con los recursos financieros y tampoco con la infraestructura necesaria. Representa uno de los altos costos y una de las grandes amenazas para las finanzas públicas. No está incluido el tema dentro de gastos catastróficos en el Seguro Popular, simple y llanamente porque ni dedicando todo el fondo, todo lo que tenemos, que son poco más de 12,000 millones de pesos, nos alcanzaría. Apenas estaríamos cubriendo a la mitad de la población y descuidando absolutamente cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad. Está el caso de las enfermedades cardiovasculares, que también está creciendo. Ahí están los infartos, las enfermedades isquémicas del corazón, que representan la fracción mayoritaria. Y ahí está la necesidad que tenemos, y por eso en el Instituto Nacional de Cardiología se ha estado trabajando de la misma manera que en el IMSS o el ISSSTE, para generar lo que en el IMSS se llama código infarto, para buscar la manera que en especial en los centros urbanos tengamos, porque contamos con la capacidad para hacerlo rápidamente, tengamos la organización necesaria para dar la atención que se requiere a los pacientes que presentan el problema. Ustedes y yo sabemos que la atención oportuna ahí es lo que va a definir si una persona vive o si una persona fallece. Tenemos otros problemas. El día de ayer, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, presenté el caso de nuestras niñas y adolescentes, porque hay problemas jurídicos que se tienen que resolver, porque hay la necesidad de homologar nuestras leyes, porque hay entidades federativas, 6 o 9, ayer me dieron las 2 cifras, hay 6 entidades federativas en el país, por lo menos, pueden ser 9, que todavía permiten, aceptan el matrimonio infantil. Tenemos que cambiar esto. Las niñas no pueden estar en su casa, no deben estar en su casa cuidando a sus hijos. Las niñas tienen que estar en las escuelas, las niñas tienen que estar jugando. No es posible que, por ejemplo, en 2015, último año para el que tenemos la estadística oficial, hubiéramos tenido más de 200 niñas de 10 años que tuvieron un hijo. Eso no es posible, eso está muy mal, eso tenemos que verlo como una de nuestras vergüenzas. Cuando vemos el caso de las adolescentes, 15 a 19 años,
también es muy grave. Y es verdad que tenemos una estrategia nacional y es verdad que empezamos a ver, esta estrategia arrancó en 2014 y da la impresión de que hemos tenido, bueno, no da la impresión, hemos tenido una mejoría. Ojalá en los siguientes datos logremos documentar que ha continuado el descenso. Pero hoy todavía uno de cada cinco nacimientos en el país se registran en mujeres de 19 años o menores. Y eso quiere decir abandono de los estudios, eso quiere decir con alta frecuencia abandono de la mujer con el niño, ruptura en la familia y un bebé que va a nacer y crecer no en las mejores condiciones. Se trata de uno de los grandes asuntos. Y en el otro extremo de la vida está el tema de la atención geriátrica. Yo debo reconocer que tenemos muchas asignaturas pendientes. Esta es una de ellas. A veces lo ilustro con el caso de la salud mental. Hoy decidí poner estos dos extremos, el caso de las niñas con embarazo y el caso de la población geriátrica. Ahí están algunos de nuestros datos. En las unidades médicas públicas solo tenemos 168 consultorios de geriatría, solo tenemos 176 camas de hospitalización y solo hay en el país registrados, certificados, 197 geriatras. O hacemos algo rumbo al futuro o nos va a ganar la demografía y vamos a estar en un grave problema. Y como yo lo he dicho, y no es por no ser solidario, pero cuando el problema se presente, yo ya me disculpé, yo no los voy a acompañar en el 2050, pero aquí hay mucha gente, todas las mujeres y algunos jóvenes, varones, que van a estar presentes. Tenemos que trabajar, tenemos que cambiar nuestra forma en la que estamos entrenando, preparando, formando a los especialistas en general en el campo médico. Y es lo que ahora paso a revisar con ustedes. Miren, aquí en esta gráfica está, y es otro de nuestros grandes desafíos, y celebro que el señor director de la Facultad de Medicina esté presente con nosotros, porque él ha tomado el liderazgo en las facultades y escuelas de medicina, porque ha convocado a las instituciones de salud y a las instituciones de educación superior, a las universidades, a las facultades de medicina del país, para que hagamos una revisión de cómo estamos preparando nuestros recursos humanos. No lo estamos haciendo como el país lo requiere. Seguimos teniendo un servicio social muy parecido al que el maestro don Gustavo Vaz arrancó por allá en 1936. Si quiere acabo ya, usted me dice si o está chateando. O... Bueno, entonces tenemos ahí, está bien, me apuro pues. Tenemos problemas y miren, esta película yo ya la vi. A mí me tocó empezar mi desarrollo profesional en los años 70. Yo ingresé a la Facultad de Medicina en 1967 y cuando regresé de mi formación de posgrado en 1978, teníamos un problema muy importante con un exceso en la formación de médicos. Nos estamos encaminando en esa dirección. Ahí está en la gráfica superior el número de programas de medicina. Eran 108 en 2010 y ahora tenemos 160. Tenemos que mejorar y asegurarnos que todas las escuelas, que todos los programas estén certificados. Somos una de las profesiones que mejor hacemos esto, pero solo lo he dicho aquí, en este auditorio, solo poco más de la mitad de los programas están debidamente acreditados. Eso no puede ser.
tenemos que tomar medidas difíciles y yo le he pedido al subsecretario Melgen que tengamos una definición al respecto, porque tenemos normas, pero somos tolerantes frente a no cumplir con esa norma. No, tenemos que tener en eso tolerancia cero. Quien no se apega a normas de calidad en la formación de profesionales, tienen que ser simplemente eliminados de la posibilidad de que estén en esa condición. Aquí está lo que los estudiantes, lo que los internos y pasantes de medicina tienen como preocupación y tienen toda la razón en estar preocupados, porque hay una formación creciente, un número creciente de egresados, ahí están los datos, que se presentan cada año al examen nacional de aspirantes a residencias médicas y el número de residencias es verdad que ha crecido. Si ustedes revisan lo que teníamos, por ejemplo, a principio de este siglo, en el año 2000, teníamos menos de 4.200 plazas de residentes. Ahora tenemos casi el doble, cerca de 8.000. Pues sí, pero mientras que en el año 2000 presentaron el examen 16.000, en el año anterior, el año pasado, se presentaron 36.400. Entonces, ahí tenemos que ponernos de acuerdo las escuelas, las instituciones de salud, y yo reitero mi reconocimiento a la Facultad de Medicina por los esfuerzos que encabeza el doctor Fajardo para que tengamos definiciones claras y en el corto plazo a este respecto. Tenemos que hacer un compromiso y entender que no es retórico el señalamiento de que la educación y la salud van juntos. Si tenemos salud, se favorece la capacidad de aprender. Si tenemos educación, se mejora la salud. Hay ejemplos extraordinarios de cómo la educación de la madre, educar a la madre, darle más años de escolaridad, disminuye la mortalidad infantil. Lo hemos visto por décadas. Hay una relación virtuosa entre educación y salud. Ese es un dueto, ese es un par que resulta indispensable en el campo del desarrollo de las sociedades, de las colectividades. Y finalmente, tenemos que hacer muchas cosas en la educación médica, tenemos retos muy importantes, algunos son de orden cuantitativo, otros son cualitativos, pero tenemos que asegurarnos de algo. La nuestra, y diría las nuestras, cuando hablo de enfermería, psicología, odontología, química, trabajo social, cuando me refiero a los profesionales que laboran en el campo de la ingeniería sanitaria, cuando hablo de personal técnico o administrativo, cuando hablo de todos los trabajadores de la salud, todos y cada uno de nosotros, en los programas formales, pero sobre todo en el trabajo cotidiano, debemos mantener los principios, los valores de nuestra profesión, debemos mantener la actitud de servicio como la más importante. Requerimos de saber, sí, sin duda, pero requerimos también y de manera muy importante de querer, de apreciar, de estar cerca de la persona que tiene una necesidad y que confía en nosotros. ¿Hacia dónde creo que debiéramos querer ir como país? Aquí me refiero al caso de la salud, pero me refiero también a otros. Yo no tengo duda que nuestro país debiera hacer una gran apuesta en favor de salud, educación, empleo, capacitación, innovación y, por supuesto, en el caso del respeto al Estado de Derecho. Lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos que aprovechar nuestra demografía y las grandes posibilidades. Tenemos un país maravilloso, ya lo vimos, tenemos un país que está ubicado en una situación geográfica extraordinaria, que mira al oriente y al poniente, que tiene enormes capacidades logísticas para ser un centro extraordinario rumbo al norte y al sur,
al oriente o al poniente, pero que tenemos que creer que efectivamente somos esa gran nación, con problemas incluso de siempre. Van a ver ustedes la joya que yo encontré hace varios años, muchos ya, y que me ha animado a decir, ese problema, que es un problema de siglos, que es probablemente un problema de siempre en nuestro país, pobreza y desigualdad, tiene que ser vencido, puede ser vencido. Tenemos que promover la inclusión. Tenemos en esto que ser honestos y reconocer que con muchas de nuestras actitudes, a veces personales, a veces colectivas, no somos incluyentes. Tenemos problemas de inclusión de poblaciones como las personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos problemas cuando se trata de niñas, niños y jóvenes. Tenemos problemas cuando hablamos de nuestra población indígena. Tenemos problemas de falta de inclusión con comunidades como la LGBTTI, que a veces uno no puede dar crédito de lo que pasa. Por eso elaboramos, y yo le agradezco aquí al señor coordinador de los institutos nacionales que llevó la batuta para que contemos con protocolos para la atención de la salud de esa población que tiene todos los derechos, sin importar cuál es su orientación, cuáles son sus preferencias. Tenemos que combatir la pobreza. Déjenme leer lo que Alexander von Humboldt escribió en 2011, perdón, en 1811, hace más de 200 años, en el viaje que hizo a América y en particular a México entre 1803 y 1804. Dice textualmente su ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Cito: México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población? Y después sigue. La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los de Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad, todo anuncia un extremo de esmero, que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas no solo se observa en la casta de los blancos, europeos o criollos, sino que igualmente se manifiesta entre los indígenas. No es un invento reciente, ojalá lo fuera. Si la pobreza y la desigualdad fueran un invento de los últimos 15 años, de los últimos 100, sería más fácil resolverlo. Es algo estructural, es algo que va a requerir de definiciones muy, muy complejas y en donde nos tenemos como sociedad a atrevernos, nos tenemos que atrever para decir ya no queremos eso. No podemos ser uno de los países más desiguales en el mundo. No es nuevo, está en nuestra historia, pero tiene solución. Y la solución es fortalecer la política social a cargo del Estado mexicano, y la solución está en promover la movilidad social y en general capital social, capital humano, y en desarrollar el capital político que una acción de esta naturaleza. Tenemos, por supuesto, que fortalecer la confianza institucional. Tenemos que hacer muchísimas cosas dentro de las estructuras públicas, en los niveles de gobierno, el federal, los estatales, los municipales, también en los tres poderes, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, pero sobre todo tenemos que hacer que la sociedad participe de ese compromiso, del compromiso de garantizar
el apego al Estado de Derecho. Si no somos de verdad, no en la declaración, en la vida diaria, capaces de aceptar que la ley es para todos absolutamente, que nadie está por encima de ella, que tenemos que cumplirla, que tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, que tenemos que rendir cuentas quienes manejamos recursos públicos y que tiene que haber de todos un respeto completo a los derechos fundamentales. Yo estoy seguro que hay formas de lograr esto, que nos va a llevar tiempo, que no hay una varita mágica, que no hay una sola medida, pero que si nos lo proponemos y lo hacemos en unidad, vamos a poder promover la inclusión, vamos a poder asegurar el Estado de Derecho, vamos a fortalecer la confianza en las instituciones y vamos a poder tener mayor productividad, mayor progreso y, de manera indispensable, una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. La salud en todo esto tiene un papel central y los trabajadores de la salud, quienes formamos parte de esa enorme vocación de servicio, que es atender a quienes lo necesiten, a veces de manera anónima, a veces con programas de salud pública, a veces en el consultorio o en el quirófano de manera directa. Si hacemos lo que nos toca hacer, si mejoramos nuestros sistemas públicos de salud, sin duda estaremos contribuyendo a esa agenda compartida y estaremos sentando las bases de un México mejor. Por su atención, muchas gracias.